Proyecto 941 Akula, o con la denominación OTAN el Tifón. Se le llame como se le llame, no es ni más ni menos que el submarino más grande del mundo, y el que probablemente fuera el arma de destrucción masiva más temida por los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Fue a finales de la década de los 70 y en contramedida al desarrollo de los submarinos de la clase Ohio de los Estados Unidos, cuando la Unión Soviética decidió construir el arma submarina más eficaz, más grande y más potente jamás construida, el Tifón. 6 fueron las unidades proyectadas para esta bestia de las profundidades. Al final simplemente se pudieron construir 5, ya que la sexta unidad se quedó a medio construir debido al desmembramiento de la Unión Soviética. Su elevado coste de producción y mantenimiento fue uno de los principales problemas de estos submarinos durante su vida útil, y es algo de los que hablaremos al final del vídeo. El Tifón casi doblaba en tamaño a sus homólogos de la clase Ohio americana. No así en la longitud, que tenía 174 metros de eslora, lo cual ya es una barbaridad, sino en su anchura. El Tifón es un submarino extremadamente ancho, 23 metros de manga. Esto es absolutamente excepcional en un submarino. Y esto se debe al diseño especial del Tifón, un diseño multicasco que hacía que hubiesen prácticamente 2 submarinos dentro de uno. Un diseño que hace que de proa a popa hayan 2 compartimentos exactamente iguales, conectados cada uno a uno de sus 2 reactores nucleares. Esto permitía que en caso de que el Tifón fuera dañado, alcanzado por un torpedo, se pudiera maniobrar totalmente desde la otra parte del casco. Y esta no es la única peculiaridad del diseño multicasco del Tifón, sino que por encima de estos 2 cascos, estas 2 cavidades que os he comentado, había un casco de titanio. Por encima de este, uno de acero no magnético. Todo esto cubierto de placas cerámicas y de goma antihidroacústica. Un diseño multicasco que no ha vuelto a ser emulado y que es una proeza en la ingeniería naval. Para que os hagáis una idea de cuál es el tamaño de esta bestia, os voy a hacer 2 símiles que podréis entender fácilmente. Los actuales submarinos de la clase S-70 de la Armada Española cabrían hasta 13 dentro del casco del Tifón. El Tifón desplaza 24.000 toneladas por las 27.000 toneladas que desplaza el portaaviones Juan Carlos I de la Armada Española. Es decir, pesa casi lo mismo que el barco insignia de la Armada Española, un portaaviones. El Tifón, a pesar de su enorme tamaño, es un barco tremendamente silencioso, debido precisamente a su diseño multicasco. Además, le permitía sumergirse al doble de profundidad que los submarinos americanos, 500 metros, con una cota de colapso muchísimo mayor. Resulta difícil creer cómo un submarino con unas hélices tan enormes puede ser tan silencioso, y es que estas giran en sentido inverso y están cubiertas para poder maniobrar en el Ártico. Cada una de ellas está conectada a un reactor nuclear de la clase OK-650, con 50.000 caballos de potencia cada uno. Absolutamente todo en el Tifón tiene unas medidas enormes, y es aquí cuando quiero hacer hincapié en lo que consideraban el arma más temida a los estadounidenses: sus misiles intercontinentales de la clase R-39. Cada uno de ellos pesaba 38.800 kilos. Podía llevar hasta 10 unidades montadas, con una potencia cada uno de ellos de 100 kilotones. Para que os hagáis una idea, la bomba de Hiroshima tenía 16 kilotones. Y es aquí donde vuelvo a incidir sobre el elevado coste de mantenimiento de este barco. Como he comentado, todo en este barco es exagerado, incluyendo que se tuvo que desarrollar, al mismo tiempo que se construía, un barco para poder abastecerlo con una grúa de 125 toneladas. Estos enormes misiles, los R-39, tenían que venir mediante raíles hasta el barco. Todo esto hizo que, con la crisis económica que sufrió a finales de los años 80 la Unión Soviética y que acabó con el colapso de la misma, hicieran inviables estos submarinos. Como he dicho antes, en la sexta unidad quedó a medio construir, y varios de estos submarinos han sido ya desguazados. Y hay un submarino, hay un documental que se llama Desmontando la gran máquina soviética, que os recomiendo. Aún quedan varias unidades en servicio de este submarino. Precisamente el primer submarino botado de la serie, el TK-208, estuvo en dique seco desde el año 90 hasta el 2002, sufriendo unas remodelaciones importantísimas que lo han adecuado para la guerra actual. El futuro de las unidades en servicio está aún en entredicho. Si bien es cierto que la marina rusa todavía los mantiene, se ha especulado incluso con la posibilidad de utilizarlos como mercantes submarinos por el Ártico, algo que a mí personalmente me resulta difícil de creer con el orgullo ruso por lo que ha sido su historia y por lo que ha sido una de sus armas más poderosas.
pero lo cierto es que esta clase de submarinos fueron desarrollados para una vida útil de entre 20 y 30 años, vida que ya se ha cumplido. Además de esta vida útil, hay que contar que dentro de esos periodos tienen que sufrir renovaciones cada 7 u 8 años llamadas carenas. Y esto no sé hasta qué punto la antigua Unión Soviética, la hoy Federación Rusa, está dispuesta a mantener. Sea como sea, os animo a que sigáis investigando sobre este submarino, esta proeza naval que tuvo en vilo a los Estados Unidos y que fue la gran amenaza durante la Guerra Fría. Guerra Fría de la que seguro tendremos más vídeos en el canal. Una Guerra Fría que también ayudó al desarrollo tecnológico de la humanidad. Los proyectos espaciales, la llegada del hombre a la Luna, la primera estación espacial, el Sputnik. Todo eso forma parte también de la Guerra Fría. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que compartáis y que os suscribáis si no lo estáis. Nos vemos en el siguiente vídeo.